Las autoridades municipales del cantón participaron del sexto encuentro de buenas prácticas, impulsado por las oficinas de la mujer en Guanacaste y el Instituto Nacional de la Mujer. El evento busca dar realce e importancia a las labores que realizan diariamente estos departamentos, y en esta ocasión se aprovechó también para generar un acercamiento con los nuevos jerarcas de los gobiernos locales. Creo que las autoridades municipales llevan ya datos, llevan iniciativas, llevan conocimiento, y también pudieron observar cada uno de ellos y cada una de ellas lo que se trabaja en los ejes estratégicos de las oficinas de la mujer. Durante la actividad, destacó el esfuerzo de los municipios en los últimos años por brindar más ayuda a la población femenina. Tal es el caso de La Cruz, que a inicios de este año inauguró su propia oficina de la mujer. En muchas municipalidades se cuenta con áreas de gestión social y con áreas de oficinas de la mujer, que es lo más idóneo, ya que son ejes totalmente diferentes. El área social engloba muchísimos ejes, y el área específicamente de la atención de la mujer también participa de redes y participa en otras organizaciones. Sin embargo, se complementan los dos, ver la actividad social y los derechos y la igualdad de género. A pesar de que a nivel regional los municipios han creado y fortalecido estas oficinas, también reconocen que falta mucho por hacer, principalmente por desconocimiento y desinterés. Nos damos cuenta que a veces es tema de actitud entre nosotras mismas, las mujeres, ¿verdad? Que cuando nos hacen el llamado no asistimos y nos perdemos a veces el norte de enfocarnos en temas tan importantes para la sociedad a nivel mundial, lo que es el tema de las mujeres. La actividad fue organizada por la Red de las Oficinas de la Mujer de Guanacaste, conformada por las municipalidades de Avangares, Cañas, Carrillo, La Cruz, Liberia, Nandayure y Santa Cruz.